Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir, no tiene cara. Buenas tardes, ¿qué tal amigos? Más Tejano de CT Reproducciones y hoy me encuentro aquí en este hermoso lugar que es la Plaza del Músico de Ciudad Guadalupe. Me encuentro con el poderosísimo Conjunto 6 de Oro. Compañeros, buenas tardes. Saludos, buenas tardes a todos. ¿Cómo están, hombre? Hasta que los logramos captar un especial para ustedes, para CT Reproducciones. ¿Cómo han estado? Pero primero, antes de comenzar con todo este show, quiero que se presenten ante las cámaras de CT Reproducciones. Pedro Peri Venegas, acordeonista. Rolly Pérez, segunda voz. Víctor González, baterista. Ricky Flores, primera voz del 6 de Oros. Así es, pues ya ven, los logramos traer para ustedes, a todos los que sintonizan Super Tejano Radio. Su amigo, ya saben, Más Tejano. Estoy nerviosísimo, señores, porque al fin conseguí amarrar a estos señores al poderosísimo Conjunto 6 de Oros. ¿Cómo se sienten el día de hoy, señores? Pues bien, compadre. Bien, gracias a Dios. Bien. Igual, compadre, nerviosos. No va a llover ahorita. De antemano, gracias por aceptar esta entrevista, un especial a ustedes, dedicado totalmente a ustedes, porque nos hemos dado cuenta que hoy por hoy lo Tejano Regio sigue resurgiendo y sigue pegando con tubo. Así es. ¿Cómo ven? ¿Están listos para cualquier tipo de preguntas? ¿Para saber de todo? Queremos saber todo de ustedes. ¿Sí? Todo. Pues todo. No, pero aquí estamos ya. Ok. ¿Quién es el que va a decir yo mero me lo aviento, el más perico de aquí? Perico en el sentido de que hablamos, sí, no otro, de otro. Me avienta la paleta, compadre, okay. Ya ves. Vámonos. Ok, vamos. La primera pregunta, compadrito, para empezar este show, ¿Cómo deciden, cómo saben o dicen, sabes qué, vamos a formar un grupo y vamos a llamarlo Conjunto 6 de Oro? Fíjate que yo llegué cuando el grupo ya tenía un año, compadre, aproximadamente, ¿sí va? Antes tenía otro nombre. Cuando llego yo, duramos un mes con el otro nombre y se decidió cambiar por cuestiones de trabajo, porque nos salió unos fechas por allá por el sur del país, de aquel lado. ¿Cuál era el otro nombre? Conjunto Zona Norte. Conjunto Zona Norte. Entonces nos enteramos por allá, nos dijeron que había un otro grupo con el nombre de Zona Norte. Entonces, por cuestiones de legales, pues decidimos cambiar el nombre a Conjunto 6 de Oro, ¿no? Pusimos varias opciones, se tomaron opiniones en cuenta y pues vaya, se quedó. Conjunto 6 de Oro. ¿Cuánto llevan juntos así de lleno? ¿Dos años? ¿Dos años? ¿Ya en que noviembre se cumple el tercero? Se me hace que... Más o menos. Este año cumplimos el tercero como 6 de Oro. ¿Qué va a haber? ¿Va a haber cotorreo? Son dos como 6 de Oro. Llevamos uno como Zona Norte. ¿Vamos a tener cotorreo o para aplicarles de una vez el GPI? No, vamos a... estamos planeando algo, compadre, por ahí... Para festejar el aniversario, creo que viene el segundo disco del 6 de Oro. Racita, son Conjunto 6 de Oro porque son 6 integrantes, ¿verdad? Es correcto, compadre. Salud. Un saludo a los compañeros que no pudieron venir por razones personales, pero aquí estamos, señores. Aquí está la esencia pura del conjunto, lo Tejano Regio, como le digo. Esa frase está chida, compadre. Desde que estuvimos en el general, que nos entrevistaste también, esa frase está con madre. No, gracias, compadre. Pues ahí andamos. No me chives ante las cámaras, que faltas bien. Ok, ¿por qué deciden 6 de Oros? Ahí se decidió más que nada por los 6 integrantes. Decidimos que el nombre nuevo fuera algo que involucrara a los 6. Y pues 6 de Tecate, pues así como que no va. No aplica. Y pues se decidió así entre varias opciones, 6 de Oros, Conjunto 6 de Oros. Conjunto 6 de Oros, qué bonito nombre, muy acertado la verdad. El Poderosísimo, ¿quién le puso ese nombre? El Poderosísimo. Una vez en un evento nos empezaron a decir el Poderosísimo y luego ya después lo empezamos a usar nosotros como el Poderosísimo. Ahora ya toda la raza nos conoce como el Poderosísimo. El Poderosísimo, pero ya saben la explicación del Poderosísimo. Herria, hoy nomás. Fíjate que los apodos, compadre, se tiene que, pues, que ganar, ¿verdad? Nosotros no... Ay, cuando quieras, compadre, si quieres. Si quieres le ponemos pausa. Mucha gente, también he visto así comentarios de que, oye, pues se autoproclaman el Poderosísimo, que cosas así. Esos los apodos, yo digo que se ganan,
Y pues ese sí, la verdad, no lo ganamos a pulso, como quien dice. Así es. Sí, de hecho, todos los sobrenombres que nos ponen o que ves en la página de nosotros no es porque nosotros nos lo autopongamos, sino la gente misma te nombra, ¿no? Y ajá, nosotros nada más los copiamos como homenaje a la raza que nos lo pone, ¿verdad? Claro. Y bien merecido que lo tienen, la verdad. Gracias. Otra vez nos han dicho el conjunto más pesado de Monterrey. De hecho, sí. Eso más que nada en flyers o en presentaciones ya nos anuncian. Y el conjunto más pesado de Monterrey, Nuevo León, y pues ya salimos ahí nosotros. Pero pintando la raya, y cabe aclarar que pues nosotros no somos así, que dime ahora de esta forma. Fueron a Puebla, ¿no? Fueron llamados a Puebla. El mes de marzo fuimos a Puebla, seguimos por allá. Oye, hay una frase que sacaron mucho, chuntis, algo así. ¿Qué es chunto? Mira, yo creo que ¿quién fue el indicado? Mi compadre Pérez, además, que fue el que anduvo ahí. Fíjate que, no sé, bueno, fuimos el de los grupos que ahorita está yendo mucho los tejanos por allá, fuimos más que el primero en cuestión de reabrir el la gente, o sea, el mercado ya tejano en Puebla. Nosotros nos quedamos impactados porque había una familia de que traían a sus niñas, su tía, hermana. Saludos a mi compadre Manuel Herrera de Tlaxcala. La familia Herrera, mis respetos para ellos. Yo me quedé impactado porque había una niña muy chiquita, Diana se llama. Sí. Diana. No me todas las canciones, se las sabía. Todas las canciones, y bailaba como bailan aquí en Monterrey. Y pedía canciones conjunteras, pero pesadas, o sea, Ángel Flores. Ángel Flores, oye, que ¿por qué te quiero? De Valerio Longoria, la ordinaria, el burro pardo. O sea, pura así de que. Es que tú decías, pues allá no creo que nos las pidan, ¿no? De hecho, así llevábamos un set más acorde, ¿no? A la raza de Puebla. Pero luego, como dijo mi compadre Peri, nos empezaron a pedir de las de abajo. Sí. Y te quedabas, pues dale. Pues ahí sí. Las de alto octanaje, como decimos acá. Es correcto, compadre, es correcto. Pesadas. Oye, mi compadre, pues no habla algo que nos quieras decir, compadre. ¿O eres el del carita de aquí? Del así está en la batería. Entre menos salga, mejor. Oye, el outfit que traen siempre. Siempre es distinto, o sea, ya lo sabemos. Andan sport, andan casuales, andan mis reyes, andan de todo tipo. ¿Quién les coordina? ¿Quién les hace performance? Mi compadre Pericles es el... O sea que tú eres el sí, todólogo aquí en el grupo. Pues más que nada, me gusta vestirme bien. O sea, y veo, a veces me agarro el tiempo de seleccionar lo que viene siendo el repertorio. Uh-huh. Canciones, oye, esta canción la están pidiendo mucho la raza, esta canción hay que sacarla, soy bien, esta hay que adaptarla hacia nosotros. Y también en cuestión de vestuario. Oye, una combinación así, primero empezamos Pachuco, bueno, Gangster, Pachuco no, porque sí nos decían, oye, Pachuco, no, era el outfit Gangster. Y después empezamos con lo que viene siendo los sombreros tejanos, las chaleco, esa vestimenta yo la usé en una boda, una vez que me casé. Otro día. En una boda a la que cara, fui. Cara, cómale, Julieta, ándale. Mi amor. Esa la usé yo en una boda y pues, oye, se ve bien y para el grupo se ve muy elegante. Y de ahí cosillas así de repente que veo, no sean tejanos, sean cualquier tipo de persona, oye, ese pantalón se mira bien y hay que adaptarlo así, pues. Ahí es como se me ocurre en el outfit que tenemos. ¿Eres el director artístico en prácticamente de Conjunto 6 de Oz? El director artístico o director musical, es Andrés, Mr. Jack Panda. Saluditos, compadrito. Ahorita ves. Ahorita, dígelo. Bien, ojalá. Odio las entrevistas. Director musical en cuestión de arreglos, progresiones, cosas. Música, todo lo que es música. Entonces, eres performance y director musical es él. Sí, así es. El outfit y el performance. No, pues, excelente, qué bueno, compritos. ¿Cuál es su primer presentación? Déjenme lo presento. Comparito, pásale lo barrido. Aquí llega un integrante más de Conjunto Seguidos. Se dio su tiempo nuevo. Comparito, preséntate, por favor. Andrés Alejo, Bajo Eléctrico. Así es, pues bienvenido. Ya llevamos camino. ¿Saliste perdiendo, compadre? ¿Saliste perdiendo? Te van a tocar las cocas o las cheves aquí entre toda la raza porque llegaste tarde. No le muevas. Bueno, la pregunta era,
¿Cómo, cuál es su primera presentación como ya como conjunto 6 de Oro? No quiero taparte un poquito. ¿Te metes para acá, mijo? Si quieres, Juan Aymar. Se me hace que ya en un rodeo porque cuando fuimos al centro, al barrio antiguo, éramos conjuntos Zona Norte. Porque esa fue la tercera, evento. Fue viernes, sábado y domingo, acuérdate. Sí, pero no el primero tuyo, sino... El primero fue en... Se te descartaron, compadre. En el mero cobra, te dieron en el cobra. Sí, estuvimos con el Tropical Panamá y no me acuerdo qué otros grupos, Cuatro Reales. Ay, compadre, tú con tu tono de voz, métete una imitación de Tropical Panamá. La fiera que tengo en casa. Ahora fíngele. Ok, oigan, ya, platíquenos de este disco que tienen ahorita en propuesta para la gente. ¿Cómo les está yendo? ¿Ha sido de su entero agrado la expectativa que esperaban de la respuesta de la gente? Sí, fíjate que sí, bendito Dios, mucha raza lo está adquiriendo. Todavía tenemos discos, para que se reporten con mi compadre. Y hasta el día de es un disco muy completo, ¿no? Es un disco muy completo y que le dedicamos corazón a cada rola y dedicación, ¿no? Pero sí está muy padre el disco. ¿Cuántos temas tiene? Aparte de la venta, en casi todas las presentaciones la gente canta las canciones. Las coreas, ¿no? Entonces, creo que sí les gustó más el disco. Creo que sí, no, pues la verdad sí, a mí, como le comentaba fuera de cámaras, aquí me compré Ricky, yo sigo enamorado de la adaptación que hicieron con el mandilón. La verdad, esa rola la trajo mi compadre. Esa está muy buena, sí, muy buena. Compadre, ¿tocanos un pedacito de mandilón? En esta creo que no está, compadre. Aunque sea en tono diferente, ¿cómo ves? Se va a ir diferente. No. Fue la que nos dio la pauta para que la gente nos empezara a conocer y gracias a Dios las cosas fueron saliendo. Después de ahí salió... Creo que la tercera fue de Solo Mejor, que no la tocamos hasta dentro de no sé cuántos meses, y también funcionó muy bien, y gracias a Dios las canciones van ahí sonando, ¿no? Ahorita el mandilón es el que anda haciendo por ahí su... Oye, es que está muy buena, está muy buena, la verdad, siendo honestos, a mí me gustó la adaptación, yo la escuché por primera vez. ¿Te identificas? Ándale. ¿Querías que hablara, compadre? ¿Querías que hablara? Hasta aquí llegamos la entrevista. No es cierto. Pues qué bueno. Platíquenos un poco las próximas presentaciones para la gente que va a estar viendo. Por ahí tenemos pendiente el día 14 de julio. Sí, va. Vamos con la raza de CT Producciones. Al Mons. Por ahí festejando el primer aniversario de ellos. Después venimos también por ahí en el mes de julio, creo que el 20, al Corral con Ricky Naranjo, el señor Lino Noé. Vienen varios por ahí, perdón. Tenemos la nave pesquería, tenemos varios eventos grandes en puerta, aparte de privados. Estamos combinando presentaciones con eventos privados, entonces gracias a Dios la agenda por ahí sí la traemos un poquito saturada, pero siempre dando lo mejor de nosotros, ¿no? Pues así es, y qué bueno que se decidieron hacer conjuntos de oros, porque la verdad les queda muy bien. Ya hacía falta. De hecho, sí, como lo llamaron ustedes, renovando el conjunto, y la verdad es un boom total de que mucha raza está pidiendo otra vez la Onda Tejana, está volteando a ver otra vez la Onda Tejana, resurgiendo, y más que nada, los felicito por resurgir la Onda Tejana aquí en Monterrey, Nuevo León. No, hombre, gracias, compadre, la verdad que a nosotros nos sorprende también el hecho de que a la gente le esté gustando lo que estamos haciendo, la verdad que lo hacemos con todo el corazón. Aquí mi compadre Panda, yo creo que es el que más mete en lo musical, como platicamos ahorita, sin ser tejano, porque realmente nadie somos tejanos. Mi compadre es acá rockerón, pero le mete sus hondos acá medias locochonas, entonces yo creo que todo tiene que ver, ¿no? Hay una combinación de todos. Hay una combinación de todos en cada rola, ¿no? Cada quien le mete su feeling, y mi compadre es el que compacta todo y dice, así va. Y así es como el próximo hecho tenemos la cuca, ¿va? ¿Cuál es la cuca? Ok, pues bueno, Rosita, ¿qué tal si vamos a ver mientras un video de sus presentaciones aquí en Ciudad de Monterrey? Ya está, aquí seguimos. Ya saben, en STR Producciones con el poderosísimo Conjunto 6 de Oros. ¡Vámonos! Porque es pecado, no amor.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, racita, aquí en este especial de Conjunto 6 de Oros, que STR de producciones traemos para ustedes. Oigan, qué buena rola, compadrito. ¿Cómo le hacen para esa finura, buscar esa canción y darle ese toque de Conjunto 6 de Oros? ¿Cómo le hacen? Es un sentimiento, compadre. Feeling. Pero me comentan que eres tú el bueno. El pues cada quien aporta las ideas y ya nada más al final le damos cuadre, ¿no? A todos, vamos dando ahí forma. Se respetan los puntos de vista de cada uno. Sí, o sea, todos opinamos, todos creamos y al final simplemente se cuadra y se hace al estilo, ¿no? Al estilo que, pues, digo, a mí me gusta lo que es el rock, pero el tejano conjunto me gusta mucho, ¿no? Y es la forma de que tratamos de darle ese toque, ¿no? ¿Ustedes, en lo personal o ya como conjunto, consideran que hay algún artista de lo que es la rama del conjunto que es su inspiración? Yo creo que cada quien tenemos gustos diferentes de conjunto. Digo, a mí en lo personal me gustan, no sé, tremendos. Ángel Flores, Valerio Longoria. Mi compadre tiene otros mientras no me diga que el recuerdo, todo está bien. Sí, no, también me gusta la música de banda. Hay gente que no le gusta la música de banda, pero sí me gusta. Yo, a mí ahorita, pues Lázaro Pérez, Tony La Rosa. Tony La Rosa, ¿quién más? ¿Quién más? Tony Sáenz. Los dos Gilbertos en su momento, los Gilitos ahorita, entonces ese tipo de música a mí me agrada. ¿Tienes tu cuadrito? Sí, pues digo, más o menos del mismo corte, Tony Sáenz, Tremendos, Tony de la Rosa, Ángel Flores, todo eso es lo que me llama la atención. ¿El compadre de bateristía nomás está viendo el aire? A mí no me dicen, escucha esta ronda y a mí me gusta. Se acabó, con ese tengo. Mi compadre es cachorreo, puro buen Villarreal. Ah, eso está. No, muy bien. Bien pisteador entonces, sí. Mi compadre, ¿verdad? Nomás la cara. Compadre Peri. ¿Inspiración en la música tejana? Pues se me hace que como a todos, Tony de la Rosa, en el acordeón. Bueno, el acordeón. Igual. ¿En la voz de el conjunto? No traes una cinta. De los conjuntos que ahorita están, los Monarcas, Fantasmas del Valle. Claro que sí. Es música de la de mero bajo. Así es, de la de alto octanaje, como la marcamos nosotros. Así es. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo es para ustedes antes, durante y después de cada presentación? ¿Cómo se sienten? No, ¿o cómo se preparan para? Hacemos un ritual. No, fíjate que pues digo, siempre vamos con la idea de hacer las cosas bien, ¿no? Obviamente, checamos horarios, nos preparamos, quedamos de vernos en algún lugar o en el mismo lugar del evento. Tratamos de siempre estar unidos y de platicar sobre lo que vamos a hacer dentro del escenario. Por ahí mi compadre Pedro siempre prepara los sets que vamos a tocar. Siempre llevamos una lista y nunca la respetamos porque la gente siempre nos pide canciones diferentes, entonces pues siempre tratamos de completar a la gente, ¿no? Traemos ahí un orden, ¿no? Como dice mi compadre, ya al momento que estamos tocando nos piden algo y ahí lo incluimos en ese rato. Y pues obviamente el principal objetivo es divertirse, ¿no? Y entretener a la gente, y la verdad lo hacen muy bien. Sí. Si uno se divierte, la gente se divierte. Así es. Rosita, le voy a hacer un paréntesis aquí porque no se me va a escapar. El encargado de todos los souvenirs de Conjunto 6 de Oros es mi compadre Víctor. Con signos de peso. No, ya saben, Rosita, diríjense con él, búsquenlo en el Facebook o Inbox o donde tienes un local. En la página, ¿no? En la página todo se vende en la página. Ahí contesto yo. Nomás hablan de dinero. Eso creemos que se vende todo en la página. ¿Eh? Eso creemos. Nomás digan dinero y ahí aparece. No son maquillados los resultados. Ah, pues bueno, volviendo a ver si en la entrevista. ¿Cómo deciden qué temas realmente grabar? O sea, ensayan cualquier canción que les guste, pero ¿cuál dicen? Esta es la que vamos a grabar. Todos proponemos para, por ejemplo, el disco que grabamos y este que estamos preparando. Proponemos canciones, opinamos y pues entre todos se decide, ¿no? Se hace una dinámica, sí, sí. O sea, producir cada quien trae 3 o 4 canciones. Yo pensé que hacer la dinámica de piedra, papel o tijera, ¿no? Para no, ese es el final, ya es cuando ya tenemos ya decidimos cuáles, ¿no? Pero sí, cada quien trae 3 o 4 canciones y de ahí ya sacamos. Ah, pues qué bueno que tengan coordinación y se respeten ustedes mismos para la grabación de la canción y se decidan juntos. ¡Oh, chaparro! A ver, una pregunta un poquito a subirle el tonito a la persona. Se me hace que le voy a quitar los papeles a mi compadre, va a andar un preguntón. Oye, sí, ¿verdad? ¿Por qué sudas? Es que estoy viendo las preguntas. Ya, por eso estás sudando, que ya las vio todas. No preguntas, si no ves las letras.
Caray. Bueno, ¿cómo distinguen un punto en el escenario? Digamos, se topan con otro conjunto. Si llegan a tener una fricción, ¿cómo distinguen qué es lo personal de lo artístico ahí en ese momento? ¿O nada más lo ignoran? No, gracias a Dios no tenemos ningún tipo de fricción con, o roces con alguna otra agrupación. Todos los consideramos amigos y creo que ellos a nosotros también. Al contrario, tratamos de echarnos la mano de cualquier manera, no sé, ya sea en algún instrumento, alguna pieza, algún lo que sea, pero siempre tratamos de estar unidos con cualquier grupo, ya sea de otro género o sea género tejano, ¿no? Saludos para el conjunto Power Monterrey. Ah, muy bien. Perfecto, compadrito. No, pues que bueno, ¿alguien de ustedes, aparte de permanecer a conjunto de ustedes, viene con más trayectoria? Pues en la música todos tenemos trayectoria en la música, diferentes géneros, pero todos hemos sido músicos desde hace tiempo, entonces ahorita nos tocó estar juntos, gracias a Dios, y esperemos que así siga por mucho tiempo. Excelente. ¿Y son músicos líricos o músicos de estudio? O sea, de que saben, se prepararon para tocar música, o no, son líricos. Pues, no más de palabra. Me gusta la rola, déjala canto. Yo sí estudié, pero estoy hablando de hace como 18 años. ¿Estudiaste algún instrumento? Talleres en la Facultad de Música. Talleres, perfecto. No, pues qué bueno, compañeros. Son gente que realmente son líricos y amor a la música. A la música en total, porque como comenta mi compadre Ricky, vienen de varias agrupaciones y músicos desde jóvenes. Sí, yo empecé en este rollo de la música hace varios años. Todavía no me acabo de enseñar, pero pues ahí andamos. Dime, ¿cuántos años tienes de trayectoria? No, pues empecé ahí como a los 15 años a hacer pininos, entonces. Hace dos semanas. Hace poquito tiempo, entonces, te digo, venimos de diferentes géneros, ahora nos tocó estar juntos en este rollo de la música tejana y pues gracias a Dios cosas han resultado, ¿no? ¿Tú, Cuparito, cuánto tienes en este momento? Como unos 15 años más o menos también, igual, o sea, sí, la verdad sí, o sea, empezamos con diferentes géneros y igual como dice mi compadre, venimos a caer aquí y aquí está, excelente. ¿Cuparito también has estado en otras bandas o...? Sí, ya tengo que 20 años. Yo desde los 10, ya tengo 5 años. ¿Cuparito, Mari? Yo se me hace que soy el más nuevo. En la música nada más. Tengo 5 o 6 años que empecé a agarrar el acordeón apenas. Y esta se puede decir que es mi segunda agrupación. O sea, nada más estuve así en un grupo ahí de barrio, como quien dice, ya también tocando así en eventos familiares. Y pues fui de los que formaron Zona Norte y pues se cambió nada más el grupo. A conjunto 6 de otro. Pero qué cambio tan bueno, la verdad. Pues simplemente nomás vine a darles un poquito de. Vine a levantarlo. No practico la historia de otro paquete. Dígalo sin miedo. El mercado estrella. Vendiendo melones y mango. Los que usan así botecitos. Pasamos y a ver, espérate ahí con ese compa. Ay, yo pensé que ibas a decir que. No, pensé que ibas a decir con ganas, no me vende. Pensé que ibas a decir que lo sacaste de donde dicen más aplausos, menos ropa y no sé. No. ¿Cuál es su visión como Conjunto 6 de Oros? ¿Cómo ven a Conjunto 6 de Oros en 5 o más años? Trascender es la misión. Trascender en el género, en el gusto de la gente. ¿Cómo nos vemos? Bueno, yo en lo personal o por el grupo diría que nos vemos con varios discos grabados. Reconocimiento hacia el mismo género. ¿Cómo? Dejando fuera lo monetario, el reconocimiento a su trayectoria. Claro, a fin de cuentas, todo siempre hay una finalidad, ¿no? De satisfacer, vaya, de hacer lo que te gusta, ¿no? Y de hacer los logros, ¿no? Como dice mi compadre Panda, primero Dios y se nos cumpla estar 5 o más años juntos, obviamente con discos grabados, con una buena trayectoria, con un reconocimiento dentro del género, del género tejano. Hay muchos grupos de años que tienen, que mucha gente lo reconoce y obviamente nosotros también queremos que llegar a ser alguien dentro del género, ¿no? Y pues como van, la verdad sí lo van a lograr. Primero Dios, con el apoyo de toda la gente, ahí vamos. Dijo el Chicharito, hay que pensar cosas chingonas, ¿cómo dijo? Hay que soñar cosas chingonas. Pues perfecto, Rosita, pues ¿qué les parece si vamos a otra canción suya? Sí, a ver, ¿está, compadre? Vamos. Aquí seguimos.
Aquí el especial de Conjunto 6 de Oros para ST Reproducción y su amigo más tejano, desde la Plaza del Músico, aquí en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. ¡Vámonos! Ya regresamos, racita, y como siempre poniéndole las mejores canciones del poderosísimo Conjunto 6 de Oros, sí, aquí en este especial, que les reitero las gracias, pues, señores, por darse su tiempo, por otorgarnos este espacio en su agenda, de poder llevar a cabo este especial hacia ustedes, que van en serio, van subiendo y esperemos que se mantengan muchos años así. Le hablo de parte de toda la racita, de todos los fans de Conjunto 6 de Oros. No, hombre, muchas gracias a ustedes por el espacio que nos dan, compadre. La verdad que nosotros, como te dije hace rato, fuera de cámaras, estamos bien agradecidos por el apoyo que nos dan, tanto ustedes como toda la gente, porque a fin de cuentas lo poquito que hemos hecho es gracias a ustedes y a toda la gente que nos apoya, ¿no? Nosotros de alguna manera siempre hemos estado en el mismo canal y la, ¿cómo se dice, compadre? El acuerdo, por decirlo de alguna manera, es siempre atender a la gente y estar con ellos, ¿no? Siempre darles la atención y pues aquí estamos. Pues bueno, compadito, gracias por la explicación. Y como les digo ahorita, se me hace que me van a odiar porque vienen unas preguntas, vamos a ver cómo reaccionan y qué responden. Y si no hay tapujos, no hay cortes. ¿Qué sabe que la hago, compadre? Porque ya agarro el robot. Que Badabum. Ay, cuenta. Pues ah, caray. Bueno, un saludito para los de Badabum. Comercial. Bueno, vamos a checar sus celulares. No se puede, no. Para comprar cheve, ¿cuánto dan? Para comprar cheve por fin de semana. A ver, racita, entre el auge tejano regio, ¿ustedes quién consideran que es su más fuerte competencia? Te dije que pasaste de claro, compadre. Fíjate que se me hace competencia las agrupaciones que conforman el conjunto Power Monterrey. Eso es, como tenemos los mismos ideales, como ha habido juntas y, oye, yo voy a hacer esto, yo también quiero hacer esto, duetos, canciones. Se me hace que todos los que conformamos el conjunto Power Monterrey,
yo para mí los considero al nivel. Así es. ¿Fuera de ahí nadie? Aquí en De Regio. Sí, sí. Pues fíjate que se respeta, compadre, todo y no hay que menospreciar la... Hay muchos grupos muy buenos, la verdad, muchos grupos muy buenos, digo, no vas a menospreciar a nadie. Por ejemplo, por decirte un nombre, la raza de Monterrey, por ahí, mis respetos para ellos, tocan con madre. Sí, manejamos de géneros diferentes, pero así directo, pues el conjunto Power Monterrey, por eso hicimos el concepto este, bueno, se formó el concepto del conjunto Power Monterrey, donde los grupos más reconocidos de Monterrey, pues pertenecemos a ese proyecto, ¿no? Pero fuera de ahí también hay muchas agrupaciones buenas, la verdad. ¿Qué opinan de la música saxteña, norteña, no sé cómo se llama? Pues mis respetos, compadre. Y ahorita hay mucha moda, hay mucha moda. Como llegaron ellos, llegaron los guapangueros, ahorita la banda, pues ahí sigue jalando, pero ya ves que cuando llegó la banda entró fuertísimo y tumbó muchos géneros. Ahorita están ellos ahí trabajando y qué bueno, porque gracias a Dios, hay para todos. La verdad que ahora sí, que sin envidias, hay que seguirle trabajando, ¿no? Para todos sale el sol, compadre. Ay, qué bueno. Pues en lo personal hay unas que sí, unas canciones que sí están buenas en cuestión de escuchar la letra y cosas por el estilo, pero... ¿Como la Macarena? ¿Haz de cuenta? El caracol. Esa me la imaginé acá conjunteada. pero no, o sea, es lo que siempre he dicho, son, se puede decir, modas, pasan, pasó el sierreño, ya también está pasando, lo duranguense, y lo tejano. ¿Lo duranguense? ¿Qué opinaban ustedes? ¿Cuál es su pensar de la música duranguense? Pues que era de Durango. No, básicamente, es que hay muchas modas. O sea, conforme pasa el tiempo, va entrando música nueva, modas y todo, ¿no? Pero como dice Pedro y mi compadre Ricky, lo tejano siempre está ahí, despacito, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, ahí está la playera. Acércate un poquito más para acá, compadre. Es que el Peri. Ahí está. Tradúcelo, compadre, tradúcelo. El conjunto es para siempre. El conjunto es para siempre. De arriba, mira. Dice, otros músicos. Otros géneros musicales son temporales. Son temporales. El conjunto es para siempre. Esa es la traducción de. Para los que no sabían, ¿verdad? Es la traducción. Sí, cierto. Bueno, ahora pronúncialo en inglés. Other music genres are temporary, conjunto is forever. Vamos, oh, yeah. Vamos, oye, oh, yeah, baby, Oh my god. Ya me está. Eso te fue otro concepto. Sí, pero es moda, son modas. Aquí en Monterrey, pues tú sabes que de repente entra una moda y se cobija, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, va saliendo y nosotros ahí seguimos. O sea, y nosotros digo la música tejana, ya sea class, ya sea, bueno, muchos lo llaman class, otros lo llaman. Pero en sí el estilo tejano siempre está ahí, despacito, pero ahí está. ¿Cómo consideran o cuál es su idea o pensamiento del por qué, digámoslo así, que la raza piense que la música tejana está en decadencia? No, yo creo que... Yo creo que estaba, ¿no? Tal vez, bueno, no en decadencia, sino dejó de escucharse un buen tiempo, ¿no? Se apagó. Y está otra vez volviendo a salir todo ese tema. Desafortunadamente, compadre, yo creo que es falta de apoyo por medio de es el lugar de los jueves que todos conocemos, no sé si se puede decir Far West, que ya no está aquí en San Nicolás. Pues te explayes, compadre, el Far West, para la gente tejana era lo máximo, o sea, jueves, sábado, pero también la administración ya metía norteño, ya metía pura banda, lo mismo el jueves, oye, esto, la gente también se fue apartando. ¿Y por qué? Porque la música tejana, que se combina con el rodeo tejano, sí, claro. Pues ahí van a disfrutar, pero ya también si los lugares no la ponen, pues ahí como que se va aplacando. Queda en stand-by. Aparte, ¿estás de acuerdo que ahorita en la actualidad la tecnología te da mucho más facilidad, de poder escuchar música, por ejemplo, con ustedes, que son por medio de internet y como varias estaciones de radio? A lo mejor antes no había tanta facilidad para estar sobre eso, me explico, para difundir la música de conjunto, la música tejana. Pero yo creo que, o sea, no que fueran de cadencia, como dice mi compadre Panda, a lo mejor nomás fue un stand-by, porque ahorita las cosas van otra vez, gracias a Dios. Claro. Digo, y lo vemos en varias partes, cuando antes no lo veías,
en bares publicados jueves o viernes tejano, o vaya, ya tienen grupos tejanos, me explico. Ahorita ya lo ves en muchos lados, en muchos lados. Inclusive los mismos compañeros músicos, los mismos grupos, agrupaciones que se han conocido por ser norteño, ya de repente meten una tejanita, dos tejanitas, o sea, un set tejano y ya lo demás lo de ellos, ¿verdad? Ya pues nosotros también estamos escuchando, oye, aquellos chavos ya también están una canción tejana, se les oye bien, y pues ese se puede decir también como que una satisfacción de que, oye, pues empezaste tú compitiendo contra todo lo norteño, se puede decir, con la banda. Empezamos con el género en stand-by, como quien dice, y ahí poco a poco va levantando, y eso sí se siente padre. ¿Ustedes consideran que alguien perdió suelo de los tejanos regios? Uno que se llama Ricky Flores. No sé si lo conozco. No, lo que pasa es que el dicho globo que traigo tiene mucho oxígeno. Antes andaba con un farafara ahí en el arco. No, yo creo que todos andan bien, compadre, buscando siempre trabajar, ¿no? Obviamente siempre buscas ir mejorando cada quien para su beneficio, ¿no? Como te lo explicaba hace rato, nosotros siempre tenemos los pies sobre la tierra y siempre centrados para seguir sobre la misma línea. No te puedo decir si alguien anda elevado o no, pero nosotros trabajamos sobre lo nosotros. Trabajamos con la gente del conjunto Power, que somos 5 agrupaciones a las que estamos por ahí dentro del proyecto, como te dije hace rato, y todos estamos sobre la misma línea. Fuera de ahí no tengo contacto con otras agrupaciones así muy directo para poderte decir ellos sí, ellos no, pero yo a todos los veo centraditos trabajando sobre su proyecto, ¿no? Pues, como dijo por ahí, la gente, compadre, la gente es la que ve cómo se comporta uno, sí, en claro, cuestión de un escenario, cómo es el trato con la gente, cómo se tratan con ustedes los medios, y pues ahí ellos sacan sus propias conclusiones en lugar de nosotros decir aquel chavo está muy alzado, este compa está acá, ¿no? O sea, nosotros igual, o sea, si nos saludan, pues saludamos, si no, pues les deseamos que les vaya muy bien, ¿verdad? Y siempre con los pies en la tierra. Dice una vez, me tocó estar hablando con una persona que es representante de grupos, me dijo una frase que me gustó mucho, la persona me gustó mucho, dijo: un artista grande y 100% famoso en sí mismo es aquel artista que tiene pies de plomo y sus ideas están en el cielo. Eso, la verdad, esa frase a mí me gustó mucho, y espero que les caiga un poquito el 20 y que no se vayan a perder. Siempre tienes que... No, pero es que espérame. ¿O cómo era? Yo agarré revendo los pies en el cielo y... ¿Cómo? No, yo creo que siempre, la mira siempre debe estar alto, compadre. Siempre tienes que tener las metas bien arriba para poder llegar, obviamente luchar sobre ellas, ¿no? O luchar para poder llegar a ellas. Pero siempre bien centrado en el trabajo que estás haciendo, que estás realizando. Vuelvo a lo mismo, nosotros, gracias a Dios, a lo mejor la gente nos ha caracterizado por eso, por siempre estar pendiente de ellos, atenderlos y portarnos de la mejor manera. Vamos a llamarlo de alguna manera, no quisiera llamarlo humildad, pero así como nos... Sí, sencillez a lo mejor. Así como nos ves contigo, comparecemos con cualquier persona. Siempre nos hablan y en las presentaciones bajamos fotos, saludos. Hasta una cheve nos invitan, o sea, de todo, compadre. Sí, entonces yo creo que es algo muy importante y la raza ve eso, como dice mi compadre Pérez, la misma gente cataloga a las personas o a las agrupaciones, y yo creo que nosotros siempre hemos sido sobre eso, bien centraditos, obviamente tenemos las metas muy arriba y queremos alcanzarlas, primero Dios, con la ayuda de Dios y con la ayuda de toda la gente, vamos a luchar para poder llegar a ellas. Me siento político. Sí, ya sé. De hecho, ya te iba a dar mi voto. Sí, va. Me acordé que estamos ahí en cierre de campaña, güey. El ronco. Esta pregunta se la quiero hacer a mi compadre Víctor, porque no está hablando nada del canijo. Compadre, para tu consideración, ¿quién es más fuerte? ¿Tejano Music o Rainbow Music? No conocí. Son diferentes. Tocan diferente música. Claro. Los dos tejanos. No te puedo decir. ¿A qué me meten broncas? Eso es merito show, nada más es para que se quede mi compadre, porque se me hace que está durmiendo ahí atrás. No, ¿quieres que hable? No me calles después. Ay, caray. Sí, tienes razón. Sí. Te sugiero. Una pregunta así, nada más, por decirles una pregunta al aire, X cosa. Una pregunta, a ver,
llegar una persona, un cazatalento, como se le dice, conoce comúnmente, se dedica con cada uno de ustedes, le dice, me gusta tu música, pero te quiero a ti, no quiero a tu grupo. ¿Cuál es su decisión? ¿Cuál sería su decisión? Yo creo que yo no sé si por separado funcionaría el proyecto, pero si estamos juntos es por algo. Yo creo que habría, digo, obviamente se cataloga y si la oportunidad se le presenta a una persona, pues adelante, digo, no somos tan egoístas como para decir, no, tú eres de nosotros, no te vas a ir, me explico, o sea, obviamente. Dale, o sea, si es una buena oportunidad hay que aprovecharla. Tiene el apoyo de todos los que se quedan, o sea, no como dice mi compadre, no somos egoístas. Y si a alguno de nosotros le sale una oportunidad para mejorar, claro, es válido, ¿no? Y tiene todo el apoyo de los que se quedan, sin resentimiento, ni sin problemas, ni nada. Porque a fin de cuentas para eso estamos, compadre, para apoyarnos, ¿no? O sea, digo, y tanto como grupo, como amigos, casi la mayor parte de la semana estamos juntos, siempre nos vemos, siempre estamos pendientes ahí por teléfono, en el WhatsApp y todo ese rollo, entonces nos conocemos mucho, muy bien. Y fuera de lo que es el grupo, también llevamos una buena relación, una buena amistad. Entonces, qué chido fuera que llegara una oportunidad para cualquiera de los seis y se pudiera aprovechar, pues obviamente tiene el apoyo de todos nosotros, ¿no? O sea, estamos hablando que sin resentimientos, claro, que con las puertas abiertas. Claro. No, es que aquí todo lo hemos hecho de la mejor manera. No se hacen cosas escondidas, no se hacen cosas a espaldas, ni grilla, ni intrigas, ni nada de eso. Todo lo hablamos derecho, de frente, lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y es algo que creo que nos ha mantenido unidos, porque al final todo lo hablamos derecho. No es como que lo escondo y luego después ya les digo, o sea, no ha habido eso. Entonces, por lo tanto, si alguien decide o se le presenta una oportunidad, yo creo que los demás lo vamos a apoyar, ¿no? Al final es para mejorar, ¿no? Entonces, ¿se les ha cerrado alguna puerta alguna vez que ustedes hayan tomado personal ese cierre de esa puerta? Que ustedes digan, oye, tocas la puerta con cierta persona, te dicen no, te cierran, ¿lo han tomado personal o es meramente profesional? No, mira, como agrupación, no nomás nosotros, a lo mejor muchas agrupaciones han pasado por cosas similares a nosotros, a lo mejor de alguna manera nos han hecho el feo, no me gusta cómo tocan o no los voy a contratar. Digo, te soy sincero, en este rollo de la música te topas con infinidad de situaciones así. Pero es peor, compadre, si lo agarras personal. ¿Qué hacemos? Es dale vuelta a la página, compadre, Diosito los bendiga, si nos quieren aquí estamos y si no, nosotros seguimos sobre la misma línea. Vuelvo a lo mismo, a fin de cuentas, y como te dije hace rato, siempre tratamos de seguir avanzando. No tratamos de detenernos y de estarnos lamentando por, es que allá no me contrataron, no me quisieron allá. Tampoco se trata de andar rogando, compadre, ¿estás de acuerdo? Obviamente. Tampoco se trata de andar rogando, claro. Simplemente haces tu trabajo, sabemos que tarde que temprano, si las cosas van bien, te van a volver a buscar, ¿verdad? Y no es como tomarlo como venganza, decir, ahora me buscas, ahora no voy. Sí, ¿me explico? O sea, todo se agradece, compadre, todo se agradece a la gente que te contrata en privados, en eventos públicos, en lo que sea. Pero sí nos ha tocado dos, tres situaciones ahí medias incómodas, pero tratamos de no clavarnos en ello. Siempre tratamos de seguir avanzando. ¿Han buscado, como ya con su CD o con sus canciones grabadas, han buscado el apoyo de la FM? Fíjate que se nos han presentado así, como en este caso ustedes, que hoy una entrevista, oye, pásame tu canción para ponerla. En FM sí hemos salido ya varias veces, ¿no? Sí. En los sábados. Sí, hubo por ahí un convenio. Sí. Pero es como un convenio, o sea, un convenio y nos agregaron la música, ¿no? Pero aquí, déjame te digo, apoyo de las radios locales nada más por internet. Tenemos mucho apoyo de ustedes, de toda la radio por internet. Pero la radio, tanto la FM como la AM, o sea, no. Eso es lo que veníamos hace rato, compadre, falta de apoyo de los medios de comunicación, me explico. Y no de ustedes, hablo de la FM o de AM, que es la que a la gente tiene más acceso, o sea, más mayor, claro. Sí, me explico, entonces qué chido fuera, pero sabemos que todo cuesta, entonces, mientras no haya... Y es que también ahorita las redes sociales ha superado todos los medios de, ahora sí que, de comunicación, tanto la televisión como la radio, ¿no? Entonces ahorita ya la gente por internet te busca mucho, y
ya es más, ya sobresales más por medio de las redes sociales o por medio de internet. Inclusive por Spotify, mucha gente escucha más Spotify que radio. Ahí ahí también incluimos los temas para que nos busquen. Y porque hay gente que nos escribe de Chicago, de Dallas, de Las Vegas, de Florida, que nos manda, hey, mándenme su música, y de dónde nos mandan, vamos de tal parte. Te quedas tú, así como que hasta allá andamos. ¿De Colombia? De Colombia. Teníamos un show de Belice también. Entonces estamos de acuerdo que literal y 100% la onda web, la página web, internet, ha superado en su totalidad la radio FM. Sí, nos ha servido mucho a nosotros como agrupación, que las redes sociales, ¿no? Sí, como te digo, o sea, nos buscan mucho de muchas partes, tanto de USA como de aquí de México. El radio local es el primer acceso, yo creo, que al que tiene la gente, ¿no? Por eso te digo que sería chido que apoyaran, pero bueno, volviendo a lo mismo, cuestión monetaria, pues si no hay lana, pues no. Lamentablemente caemos en la frase de con dinero baila. Ándale, entonces... pero como dice mi compadre Pedro, y mucha gente escucha Spotify en vez de Radio FM, o ya traen el disco, ya traen la UCB, con rolas de todos los grupos, de todos los géneros, pues ahí andamos ya. De lo que quieras. Sí, a lo mejor allá están los mercaditos, por ahí también nos traen, compadre, ya, yo creo, ya. Sí. Entonces, no des ideas. Ya hay en los mercados, mamá ahí vendiendo las comidas, ahí tienes la comida que nosotros. Oye... No, pero digo, la verdad que ustedes como radio por internet, tanto ustedes como otras estaciones, siempre nos han apoyado desde que iniciamos, compadre, fíjate. Aún todavía ni teníamos el disco y ya traían por ahí un disco que hicieron la misma raza, ¿verdad? De las rolas que han recopilado de eventos, de ensayos que subimos nosotros, hicieron una recopilación de música. Y no, pues nosotros el disco ya lo tenemos en nuestros... Al disco ni siquiera tenemos. Hasta le hicieron portada. Ni le hemos grabado. Hemos terminado de grabarlo y ya lo traen. Y hasta que después nos explicaron. No, es que hicimos un disco con la recopilación, y imágenes de nosotros y todo. Y ya te quedas, órale, o sea, la raza se da el tiempo de hacer todo eso y pues se siente chido. Sí, la verdad que es algo chido. Se siente chido. Que la raza te traiga por todos lados. Oigan, ¿alguna anécdota triste que sientan que les haya marcado? En lo personal. O te muevo uno por uno, que me lo platique, algo personal. Gracias a Dios no, compadre, ni quiero que me pase. Gracias a Dios no. Ahorita estamos a toda madre, muy bien, gracias a Dios. Felices, contentos y con la familia, con los amigos. Y pues trabajando en la música, y obviamente pues tenemos nuestro trabajo. ¿Cómo se dice? ¿Fijo? Un trabajo fijo, entonces, pues bien, yo digo lo personal. Creo muy bien, gracias a Dios. Que una anécdota triste, cuando fuimos a San Luis, que mi compadre se le quebró el bajo. Ah, bueno, sí. Y se me cayó el celular. Y luego un camarada se le cayó el celular al agua. Se lo echaron al agua. Esas son las anécdotas tristes, yo creo que nos han pasado. Más que nada, yo me refiero a una anécdota, vivencias de mi grupo. ¿Tu compadre todo que pues... como grupo o algo relacionado hacia el grupo. El día que se me partió la corona en dos. Fíjate que nada más el algo triste o así como que más nos llega es no poder recompensar el tiempo con la familia. Eso es lo único en cuestión de relacionado al grupo que se puede decir triste o así como que te puede llegar. Pero en cuestión de alguna... algo que nos haya pasado, accidente. Es el dolor personal, de no estar con sí, la familia. Sí, es el de que los sábados, pues como músicos, los fines de semana están ocupados. Y pues, oye, que una fiesta, que cumplo años, que eso, no, pues no puedo ir porque voy a tocar. Tengo compromiso. Sí, eso es básicamente, o la familia, de que son los únicos, como no nos dedicamos 100% a la música, cada quien tenemos trabajo, el trabajo fijo, como quien dice. Pues son los días que puedes convivir con la familia y estos días pues nos toca tocar también. Eso es lo único que se puede decir triste o que pueda llegar a pegar relacionado al grupo. En lo personal y en el grupo, ¿verdad? Así es. Pues bueno, vamos con otra canción de ustedes. Ahorita regresamos. Aquí seguimos. Ahorita regresamos. Ya está dormido mi compadre. Thank you.
regreso. Oye, qué show con ustedes, la verdad, una sencillez y un carisma muy padre, los felicito, sigan así, los van a llegar muy, muy alto. Muchas cosas aquí dentro de la entrevista, el especial de ustedes. Una pregunta, ¿quién es Tigre y quién es Rayado de aquí? Yo soy Rayado, compadre. Sultán. Ay, 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 pero perro. Ya, fútbol ya no. Sí, sí, muy apenas. Rayado, compadre, rayado. No, bro, yo lo veo el Cruz Azul. Rayado, aunque ganen. Más al lado, por eso estamos jale, güey. ¿Cuparito? Pues a Rayados. Pues a Rayados. Pues ya está todo lo que va. ¿Titi le va a la América? Ah, sí, sí. Es el arrocito negro, hombre, que tenemos aquí. Sí, cierto. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? ¿En grupo o en lo personal? Ah, dormir. Aparte de eso. No, yo lo mío son los videojuegos. Videojuegos, sí. Jugar con mis chamacos. ¿Con los chamacos, correcto? Igual con mis sobrinos, béisbol. ¿Es pelotero entonces, así? Es el béisbolista fenómeno. Para ahí está, mira. Las consecuencias, mira. No, esto fue el fútbol. Ay. No le recomiendo. No, todos tenemos ahí por ahí pasatiempos diferentes. Pues digo, tienes que, como quieres, invertirle el tiempo que no haces nada ahí con la familia, ¿no? Sí, claro. Ya sea durmiendo, comiendo, jugando, lo que sea, pero... Pero sí, ¿qué disfrutas más? ¿Comer? ¿Estar en el escenario? ¿Dormir? ¿Ahora dijiste dormir? No, pues, digo, de todo un poco, ¿no? Digo, la verdad que lo mío, es las canitas asadas. La convivencia, compadre. Sí, sí. Las dos cosas, compadre. Soy fanático al asador, compadre. No, pues perfecto. Dentro de una dinámica queremos sacarlos un poquito de su zona de confort. Queremos saber si nos cantas otro tipo de género, compadre. Para hacer la luz. Ese es el equipo de producción que traemos. Ya les iluminamos todo aquí, ¿cómo ves? Una rolita, ¿qué pudiera ser, compadre? Lo que quieran, popera, rockera, lo que quieras. El micrófono es suyo, yo me lo voy a dejar aquí. A ver. A ver, compadre, ¿cuál rolita echamos? Esto no lo tenemos preparado, Para que no. Dime, rolita. Una colombiana. Una colombia es mi compadre. Ah, sí, dale, Pri. Necesitamos que le dé ahí la colombia para que. Estamos aquí con el Conjunto 6 de Oros, entrevistando a la gente de Super Tejano Radio. Compadrito, por favor, venga para acá. Vamos a hacer esa dinámica, ¿verdad? Sí. ¿Me puedes? Oye, compadre. Con los papeles, ¿no? Tengo una pregunta bien picosa, acá con bastante pimienta. ¿Cuál es la estación de radio por internet que más te cae gorda? ¿Me cae gorda? Ya no existe, compadre. No, Ya te perdiste en la guía, compadre. Vámonos a un corte comercial y... Julián. Una rolita, compadre, a ver. Si tú piensas que te han roto la maceta, no te preocupes. ¿Qué sigue? Ya me acostumbré a regarla. Y ya te estabas pasando de verde. ¿Qué más? Mañana te secas. Yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Ya no me lo sé, ya, hasta ahí quedó. A ver qué tan bueno eres, invítate una de Juan Gabriel. No, me sale nada. Luna, tú. Esa es de Juan Gabriel. Pues la compuso Juan Gabriel, man. La caída no va integrada. Una de Juan Gabriel. No. Vamos al no, fíjate que el que me gusta mucho es José José, compadre, digo lo personal. Bueno, ¿pero la pisteada o en lo de...? Fíjate que trato de imitarlo y lo que mejor me sale es el pedo. ¿Para qué negarlo? Ah, no, pues chinga. Ah, ya no tomo, no se crean, ya no tomo. Pero sí, las rolitas de José José, compadre, son están muy chidas. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches,
Te quedas callada sin ningún reproche. Ay. Algo así, compadre. Algo así. Te invito a que traigas tu acordeón y también vas a cantar, vas a tocar algo colombiano. Sal de tu zona de confort. ¿Cómo ves? No, y luego, mi compadre es de barrio, Le sobra barrio, mi compadre. Todo el bandón, va. Estamos aquí desde la Plaza del Músico, compadre. Bueno, Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Hazte para acá, Celso. Pero baila, compadre. No, fíjate, compadre, que yo creo que en alguna... bueno, ya, seguimos. En algún evento nos han pedido música colombiana, ¿va? Sí, sí, nos... ¿Algo de pesado, compadre? Pues nomás mi compadre. No se crean, tienen envidia estos vatos. Algo pesado. Fíjate que sí perdí mucha práctica o rolas norteñas que tenemos ya por dedicarnos 100% al conjunto. Quédate un momento, amor. Esta noche quiero pedirte un favor. ¿Es eso, va? No tengo los derechos de la música. O sea, ¿qué andamos, compadre? ¿Qué andamos echándole? Compadre, excelente. Pues, ya vieron, racita, son muy versátiles los compañeros de aquí de... ¿Qué fue? Son muy versátiles los amigos de Conjunto 6 de Oros. Ya tocaron Colombia, ya cantó de José José, cantó de Juan Gabriel. Que, por cierto, dicen que le sale muy natural, ¿eh? La caída me sale mejor, compadre. Oye, lo de José José, ahorita lo dije así, pero en un plan. ¿Te encanta la farra como él o las canciones de él? No, las rolas están muy buenas. La verdad que tiene las rolas muy buenas. Esa, la del triste, la de... El triste. El triste. Hay una rola que le gusta mucho que se llama El Triste. Esa no, y la del triste. Con la que gané el ótico, ¿cuál fue, compadre? El elote. Bueno, no, recita. No, tiene rolas muy buenas, la verdad. Respeto para ese señor en lo musical. Yo creo que es uno de los mejores cantantes mexicanos que ha dado México. Aparte de mi compadre Luismi. Pero sí, es una de las mejores voces, yo creo que ha tenido una, México. ¿Una de Luismi, compadre? ¿Cómo va la del avión? ¿Cuál es la del avión? Incondicional. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Ahora en conjunto. No. A mí. Es lo mismo, pero con tarolazos. Ok, recita, vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a hacer, ponerle una dinámica a ver qué tal andan en los tiros. Ok, ahorita volvemos, recita, recuerden, es el especial de Conjunto 6 de Oros para STR Producciones. Seguimos. Vámonos. Aficionados, que bien. Agarra un poquito de vuelo nomás. Cortemos, bien. Media cuadra. ¡Mopo! Me compadre. Estoy dando chance. La petunia se prepara. Rolly Pérez tira. Travesaño, señores. Tirititite. Sigue. Dicen los niños que se lleven su balón. Lo bueno es que de todo esto, Conjunto Cedro tiene dos lesionados y dos están descartados. Es lo bueno que. Como quiera van a tirar. O sea, no me salgo entonces. Con la muleta dice que le va a tirar. Okay. Dale pues. Sigue la petunia. Directo. Áviles contra Nahuel. El Petus. ¿Vas a Tristía? No, yo no. ¿Qué le va a Tristía? Si bueno, era malo, imagínate ahorita.
no trae nada en el morral, en ese morralote, tira. Odio jugar fútbol. El panda, se pasa con tus tiras. Por eso le tiramos despacito para no correr tanto con el que gane un six. Vamos a ver si le podemos fusilar con la izquierda. Te pegaste mejor con la izquierda, compadre. ¿Con qué va? Tremendo pezuñazo de Ricky Flores. Seguimos aquí las acciones. Las acciones desde la cancha. La pasa el músico, sigue Panda, Messi. Messi medio, ¿sí? Hombre, eran unos penales y ya se hizo esto. Una masacre, ¿vas? Se están vengando todos los penales. Es una cáscara, compadre. Es una cáscara, ¿aquel qué? ¿Es un cascarón o qué? Así es. Oye, me cansé, en serio, me cansé. Vamos a entregar el balón. Ahora juego ya. Vamos a entregar el balón porque el niño me está viendo bien feo el que le pedí el balón. Perito, muchas gracias. Gracias, compadre. Bueno, señores. Me cansé, bueno, mami. Se me ve el fondo del alma. Bueno, Rosita, después de este ejercicio, arduo ejercicio que hicimos de 5 segundos cada quien, estamos aquí en la recta final de esta entrevista, esta exclusiva de SOT Reproducciones con los señores de Conjunto C de Oros. Ahora sí, señores, volviendo un poquito de seriedad, me gustaría que se presentaran y que nos conociera la raza, que no nada más son músicos de nacimiento, sino que también se dedican a cosas como el sueldo de la familia y cosas personales de un trabajo normal, un trabajo propio. De los cámaras. Mi nombre es Andrés Alejo, todos lo conocen por Jack Panda en el Facebook, bajo eléctrico de 6 oros, me dedico a sistemas, instalación de cámaras y cerrados, es mi trabajo. Tengo 3 niños y ya tengo un rato casado. Nada más. Sin entrar en detalle. Sin entrar en detalle, no hay problema. Yo soy Ricky Flores, vocalista del 6 de oros, así como la cárcel, ¿no? Y pues digo, aparte de ser pertenecer al 6 de oros como músico, pues también tengo mi trabajo ahí de planta, ahí trabajamos en un almacén de distribución, entonces ahí andamos echándole ganas. Saludos a mi niña, Jimenita. Pues saludos a todos. ¿Qué tal? Yo soy Raúl García, Rolly Pérez, lo conoce la raza. Yo también tengo 3 nenas y me dedico a dar mantenimiento a empresas con un sobrino. Esta es parte de lo que hacemos nosotros. Víctor González, el baterista. Y aunque no crean, sí trabajo. Tengo mi negocio y pues ahí hacemos lo que se pueda. ¿Y cómo se pueda? Cocodrilito loco. Lo que deje dinero ahí lo hacemos, no hay bronca. Pedro Venegas, Pedi, acordeonista. Trabajo en de sistemas, también en soporte en sitio. Hay una planta en Ternium. En la universidad. Y no tengo hijos, tengo 3 sobrinos y saludos a mi novia Julieta. Saludos a mi compadre Titi. Por eso le va a la América. Se llama Titi y le va a la América. Mi compadre Titi es el esclavo. Por eso está jalando mi compadre, es esclavo en una empresa ahí. En el parque inicial ahí. En la placa. Su pasatiempo es andar paseándose en el centro, ahí. Con faldita y así. Mi hermano de Amara. No, ahí jalan para hacer mi compadre Titi. Está esclavo, ahorita lo tienen haciendo pozos, usando el bañil. ¿Cómo se llama Titi? Una pregunta que se nos estaba escapando, pero qué bueno que pudimos tomarla de volada. ¿Qué opinan de los promotores musicales? No, digo la verdad que pues chido, ¿no? Digo la verdad que ellos son chido. Siempre buscan hacer buenos bailes, hay buenos promotores, para que echar mentiras, hay buenos promotores que no se fijan tanto en el beneficio de uno más que en el de ellos. Entonces pues la verdad que sí está medio complicado en la situación. Nosotros por ahí, gracias a Dios, tenemos la firma ahí con mi compadre, entonces ya tenemos
con quien trabajar. También estamos abiertos a todas las posibilidades, como mi compadre nos lo permite. Entonces, pero pues mi respeto es para todos, ¿no? Todos hacen su luchita, todos quieren ganar, pero pues. También el pueblo. Ah, uno también necesita, tenemos hambre. También come. No, hasta eso, como dice mi compadre, hay buenos promotores y hay buenos promotores. ¿Y otros promotores? Hay de todos, compadre, hay de todos, o sea, más que todo se respeta. Y hay unos que se andan haciendo promotores, pero... Hay otros que se andan haciendo promotores. No, hombre, a ver. No. No, sin hombre, nomás que chinga, ahora, ahorita la altura todo el mundo quiere hacer baile, ya, chinga. Pues sí, ya hay muchos promotores y... Saludos. Demasiados DJ a todos también. Cabe aclarar, yo no soy DJ, prefiero el término presentador. Presentador, porque sí, la verdad. Se pone nervioso, pero es presentador. Se la verdad, como programador, como DJ, como stop play, como lo que sea, compadre. ¿Qué? Stop play. Stop play. Tenemos el show cómico musical con mi compadre. Así que ahora sí que tiembla platanito porque la verdad digo, todos hacen su lucha, entonces para todos hay, entonces pues nomás échale ganas. Mientras estén apoyando el movimiento, sí, no hay problema. Pero el tejano no es naranja. Bueno, señores, para de nueva cuenta, por parte de STR Producciones, muchas gracias por habernos cedido este espacio en su agenda. Que ya no los dejamos ensayar, Raza. Ese es el trabajo de nosotros. Ahorita hasta la noche. Hasta que se acabe el ensayo. Un saludo para Grip Tune Accordions de mi compadre José Luis Márquez, afinador. Afinador. Es el caso de que suene bonito los acordeones. Y ahorita van a empezar los celos. Cómalo. Ay, señores, ya ven, este fue un gran show, un gran especial, porque son muy sencillos, son naturales, son humildes y sobre todo son músicos tejanos para ustedes, que siempre ven los especiales de STR Producciones. Por mi parte, más tejano, Ángel López de STR Producciones, gracias. Y permanezcan aquí en el canal de YouTube de nosotros, las páginas, digan sus páginas. Dale like y suscríbanse. Dale las páginas, compadre. Las redes sociales. Conjunto 6 Lloros Oficial en Facebook con número. En YouTube estamos también con un número. Conjunto 6 Lloros Oficial en las redes sociales, por ahí denle like a la página, suscríbanse al canal de YouTube y pues esperen grandes sorpresas. Próximo disco, primero Dios, en 2-3 meses sale más, el segundo disco. Por ahí viene también el disco en vivo que grabamos hace poco tiempo en el General, un DVD con su disco. Entonces vienen grandes cosas para el 6 Lloros. Gracias a todos ustedes por el apoyo, gracias a la gente de Estados Unidos que siempre nos está apoyando, está pendiente por ahí en redes sociales con nosotros, los mensajes que nos escriben. Mil gracias, no tenemos cómo agradecerles todo el apoyo que nos dan. La leyenda de San Luis, saludos para todos, la gente de Puebla, la gente de Tlaxcala. Saluditos para todos ustedes. Las playeras y las gorras, no se les olvide. La gente de Querétaro, saluditos. Tengo hambre, compren. A la Rebel. Bueno, Rosita, por mi parte ya saben, fue todo más tejano de STR Producciones. Y dale like a la página Super Tejano Radio y vas a ver este especial y de todos los tejanos regios que son los STR Producciones para ti. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Aquí atrás.